hace muy buen contenido. Sí, sí. Primero que todo, quería agradecerte por estar el día de acá. Tus espectadores, mis viewers también, gracias por estar el día de acá, acompañando a Gavins en su entrevista, donde vamos a explorar un poco más sobre la vida de este streamer, bastante curioso, desde que lo conozco. A ver, yo te voy a ser sincero, a mí, cuando te vi la primera vez, pensaba realmente, con todo respeto, que era un stream coreano, obviamente, algo que se me coló. Yo dije, oye, la verdad, se me coló algún streamer. Pero cuando veo que todas las personas hablaban en español, yo dije, oye, a ver, un momentito. No, acá está pasando algo chévere, algo interesante. Y había podido también ver a Lena, ella sí la había visto antes. Y veía que pues se raideaban y todo eso. Yo dije, no, eso estaba muy bacano. Y entonces vi muchos streams tuyos. Me quedé bastante, después de mis streams, me quedé bastante tiempo y la verdad me la pasaba muy bien. No he podido ganar alguna bendición lunar, pero ahí, en algún momento me la gano. Algún momento va a aparecer mi nombre ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Gavins? Gracias por estar acá. De verdad es un gran honor para mí tener un streamer de este calibre en mi programa. He tenido la oportunidad de tener a streamers grandes y hoy me alegra tener a otro más. Empecemos por tu nombre, un nombre, Gavins, es Gavins. Cuéntame este nombre, ¿de dónde proviene? ¿Es alguna abreviatura de tu primer nombre, tu segundo nombre, algún personaje que te guste? No, fue un nombre totalmente inventado. Creo que ya habré contado esta historia al chat, pero a ver, empecé con nombres muy random. Tenía en algún juego tuve como Gabinator. Mi nombre es Gabriel, entonces quería algo relacionado a mi nombre con la letra G. Entonces, Gabinator tuve por ahí. Tuve en un momento como Gavs, tipo Gads, tuve así, y después quería algo en inglés. En inglés mi nombre es Gabe, Gade, y dije, bueno, vamos a agregarle algo a eso, y quedó Gavin. Lo primero que salió era Gavin, que eso ya estaba tomado por el tipo de Steam. Entonces quedó como, le agregué una E más y después la S, y bueno, quedó así. En verdad, al principio era sin la S, pero después, a medida que el nombre me quedó así en Twitch, la S quedó ahí y quedó para siempre. Oye, muy interesante, pues, o sea, fue como una transformación, ¿no? Fue como el Digimon. Empezó con un pasito aquí, empezamos con el nombre Gas, pues combinamos el Gavin. Y terminó en este nombre Gavins. Me gusta. Bastante. El nombre, o sea, es un nombre minimalista, pero impacta. O sea, es bastante. O sea, uno como streamer de pronto creador con contenido, dicen, ¿no? Los grandes, que uno tiene que hacer nombres que recuerden. Y yo creo que Gavins, más que acordado por muchos, ¿no? Es un nombre bastante sonado. Pasamos a la parte curiosa, a la parte que yo creo que, y mi público más que todo quiere saber es, naciste en Argentina con padres coreanos, pero vives en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Quién hace Cuéntanos de todo este Mayo? trayecto. Cuéntanos todo este trayecto. O sea, mis padres, lo más curioso es que no se conocieron en Corea. Ellos nacieron en Corea, pero se conocieron en Argentina. En su adolescencia, 16, 18 años, ambos se mudaron a Argentina sin conocerse. Y en Argentina ya venía formándose una comunidad coreana de todos los coreanos que se venían desde Corea a Argentina. Y ahí se conocieron y nada. Padres obviamente empezaron a tener hijos y ahí nací yo y mis dos hermanos. Pero así, siempre bien argentino. Español es mi primer idioma. Coreano muy poco, entiendo muy bien, no lo hablo mucho y sé escribir y leer también. Pero bueno, Argentina no es el mejor país para estudiar, para trabajar, entonces mis padres siempre desde un principio tenían en la mentalidad de que querían que nosotros, yo y mis hermanas, nos mudemos o nos vayamos a un lugar donde haya mejores estudios, mejores trabajos y ahí surgió Estados Unidos. De ahí me mudé a Estados Unidos a estudiar y después me quedé acá a estudiar, a trabajar. Y ahí quedó
lo de argentino, coreano y estadounidense todo al mismo tiempo. Tengo sabido que la cultura coreana es bastante estricta con el tema del estudio, ¿no? Mi mejor amigo John, si está por acá, saludos, tuvo la oportunidad de ganarse una beca, que es muy extraño. De hecho, creo que es el segundo persona que lo hace, desde Colombia, que es mi país, y está estudiando en Digis, que queda en Corea, es ingeniero mecatrónico, y colega, como dice el cuento, y tuvo la oportunidad de hacerse muy amigo también de una persona de allá de Corea. Y él decía, yo estoy aquí becado también, estoy trabajando en Digis, en robótica y todo ese tema. Y mis padres siempre me inculcaron de que debía estudiar a tope. O sea, eran muy rígidos al momento de estudiar. O estudias o estudias. A diferencia de Latinoamérica, que tú, pues, obviamente nació acá en Argentina, te dice que se puede decir, la pregunta sería, ¿se puede decir que es más flexible, obviamente, el nacer en Latinoamérica con el estudio que en Corea? Claro. Pero cuando tuviste pues estos temas de que vivías en Argentina, Corea, ¿tus padres eran tan rígidos como se dice que es en Corea o fueron un poco más flexibles contigo al momento del estudio? Yo tengo una hermana mayor y una hermana menor. Creo que lo que nos exigían a nosotros fue disminuyendo de a poquito. Primero le exigía mucho a mi hermana mayor. Creo que ellos mismos, al adaptarse a Argentina, se fueron ablandando un poquito. A mí me exigieron un poco menos y a mi hermanita un poco menos que a mí. Ahora, creas o no, y por el chat también, mi hermana mayor, en Argentina, las notas son del 1 al 10. 1 siendo la peor nota, 10 siendo la mejor nota. Mi hermana mayor era de sacarse siempre 10, 9, 10, 9, súper inteligente, estudiaba un montonazo. Yo la primaria me pareció fácil, me sacaba buenas notas. En la secundaria no estudié nada. Incluso teniendo padres asiáticos, no estudié nada y tampoco me decía mucho, con tal de que no repruebe o repita año ni nada de eso, estaba bien. Pero yo era de esos que me daba pereza, estaba mucho en la computadora, cosas así y nada, pero mal. Y me pasa algo que el último año de la secundaria tenía que rendir unos exámenes para empezar a mandar mi currículum para venir a estudiar a Estados Unidos. Entonces me tenía que poner más serio, ponerme las pilas. Y ahí fue cuando empecé a estudiar. Empecé a estudiar, me fue bien en los exámenes. De ahí me mudé a Estados Unidos y en Estados Unidos en la facultad me la pasaba estudiando y nada, ahí sí, puro buenas notas. Pero nunca fue porque mis papás me obligaron ni nada de eso, sino fui yo mismo. O yo mismo era vago o yo mismo quería que me vaya bien. Suele pasar, ¿no? Que uno en la secundaria no le mete muchas ganas, ¿no? Hay muchas personas o pocas personas que saben que la secundaria es importante, ¿no? Si aquí hay niños aún que están en secundaria, estudian. No estamos diciendo que no, oye, la secundaria no se estudia y no. Pero yo descubrí algo y es que uno le tiene que meter la ficha, como decimos acá en Colombia, o meterle las ganas en la parte universitaria, ¿sabes? Porque es lo que va a rendir a tu futuro como trabajador, ¿no? Como lo que tú quieres estudiar y lo que tú quieras trabajar. Porque muchas personas, por ejemplo, aquí existe algo, una prueba que se llama ICFES, no sé cómo se dirá en Argentina o en Corea, que es la prueba de donde ya te gradúas y donde define a qué universidad vas a entrar. Esta prueba acá no es muy reconocida hasta hace poco, que ya están saliendo en televisión los más inteligentes y todo eso. Entonces, esto hace que tal vez incluyéndome, me enfoqué un poco más en el estudio universitario, nos pasó algo igual. En el colegio era de los vagos, pero los vagos que pasaba todo. ¿Sí me entiendes? O sea, era como la prueba, el quiz, le decimos acá, lo pasaba sin problemas. O sea, solo era escuchando. No anotaba en el cuaderno, me metían faltas por eso, porque, oye, ¿y por qué no anotas? Aquí está, para que quiera anotarlos y ya. Ah, sí, entonces vamos a hacer una prueba. Hazla, decía yo, hazla, decía la profesora. Y lo pasaba bien. A veces no raspó, no, pues aquí perfecto el niño, no. Pero muchas veces la pasaba como tenía que pasarla y ya está. En cambio, en la universidad nos pasó algo igual. Me enfoqué un poco en el tema de la comunicación. Me fue muy bien. Dije, esto es para mí, pero pasaron algunas cosas que, bueno, no importa. Tienes actualmente 28 años.
Parece, pues te soy sincero, pareces un poco menos. Creo que nos pasa un poco igual. Yo era porque, la verdad, al comienzo no tenía barba. De hecho, me la volví a cortar. Y todos me decían, es que tú no puedes tener 29 años. Eso es imposible. No, eso es imposible. Mírame la cara, o sea, tengo cara todavía de 22, 23 tal vez. Y bueno, me tocó dejarme poblar un poquito para... para poder verme un poquito mayor, ¿no? Pero chévere, ¿no? Porque a nuestra edad, cuando tengamos 40 tal vez, nos vamos a ver de 30. Cuando tengas 50, te vas a ver de 40. Yo digo más que es un don. Yo digo más que es un don. ¿Tú qué piensas al respecto? Si te dicen mucho sobre tu edad, ¿no te creen? Sí, la mayor parte de la gente me dice que me parezco 24, 25, por ahí. Ok. Lo más curioso es que yo también, cuando empecé a trabajar en mi oficio de ahora, a los 22, okay, no me gustaba parecer muy joven, porque luego todos me tomaban como muy joven y no me tomaban como alguien importante. Entonces yo también me empecé a dejar la barba, que crezca un poquito más para parecer un poco más viejo. Okay. Pero muy curioso que lo digas, porque yo hice exactamente lo mismo. Y además, una vez en stream también, sí, me habían dicho, yo le dije, miren que me crece la barba, y nadie me cree. Después sí me creció y ahí ya la empezaron a ver, pero luego me cansé y me la seguí de nuevo. Al inicio, si alguna vez te pasas por un stream mío por allá en junio que empecé, cero, a mí no me gustaba. Y yo creo que el único problema de esto, por temas ya de amor, se puede decir así, era con las chicas. A mí las chicas... puede sonar cruel por parte, yo sé que hay muchas chicas en el chat, pero una mujer prefiere a un hombre barbudo, hay que ser sincero. Es muy poca la persona, muy poca la mujer que lo quiera uno aquí como pues sin nada, ¿no? Porque lo representa... Que merece un poll. Una encuestita ahí al chat, a ver qué piensa. Aguanta. Mordo, porfa, una encuestica ahí. Gracias. Entonces, me pasó bastante. Salí con una chica y ella sí se veía adulta. Yo tenía 25, ella tenía 26, era un año mayor que yo. Claro, yo era más niño aún. La cara aquí, lampiña, mejor dicho. Y suena feo, cruel, me dolió un poco. Y en varias ocasiones ella sí se sentía como incómoda porque... la gente pensaba que yo tenía 18 años. 18, ¿saben qué es eso? 18 años, era un bebé, era un niño. Claro, el típico que jugaba videojuegos, toda la vida he jugado videojuegos, tenía mis carteles, pues de algunas cosas, como puedes ver, colecciono figuras de dragones, de todo esto. Entonces, claro, las niñas eran como, ay, no, es un niño, es un niño. Y tuve relaciones en las que siempre tienen eso en mente. No lo decían, pero lo tenían en mente. Entonces, bueno, esa es la cosa de la edad, ¿no? De para nosotros los que nos vemos un poco más jóvenes, como una bendición y por temas de otros, nada es perfecto, ¿no? Tiene que haber siempre un balance. ¿Tu nombre real se puede saber? Gabriel. Gabriel. Como ya muchos... Gabriel. Ok. No, nombre totalmente... argentino, no es coreano ni nada. Tengo un nombre en coreano pero no lo uso. Uh-huh. Y nadie me llama, ni mis padres ni mis abuelos, ni nadie me llama con nombre coreano. Todos me llaman como Gabriel, y si me lo tienen que decir en coreano, me dicen Gabriel pronunciado en coreano. Ok. Súper. Me comentaste por fuera de cámaras que estudiaste ingeniería industrial. Cuéntanos un poco esta faceta tan importante de tu vida. Cuéntanos cómo te fue la universidad, más en Estados Unidos. Muchos vemos esas películas gringas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta? American Pie y todo esto. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria de la universidad, aunque nos dijiste que eres muy estudioso, ¿no? Pero cuéntanos un poco cómo fue ese paso desde ingeniería, la universidad. Un poco cuéntanos de eso. Sí, empecé a estudiar ingeniería industrial porque en Argentina la ingeniería industrial es muy popular. Entonces yo fui y dije, bueno, vamos a hacer lo que todos quieren hacer. Así, bien sin pensarlo mucho, porque sabía que si me ponía a pensar no iba a decir nada. Okay. Entonces me mandé, y ingeniero industrial, y conocí mucha gente latina ahí también que había pasado por una misma decisión mía, como la mía también. Uh-huh. La universidad me costó, pero no mucho. Porque estudiando, sinceramente, en Estados Unidos lo que tiene el sistema educativo es... ellos te enseñan lo que tenés que aprender
y lo que te van a cuestionar y esas cosas, ¿no? En los exámenes y cosas así. Okay. En algunos países latinoamericanos, como en Argentina, te la tenés que rebuscar más, vos buscarte tus apuntes, cosas así. En cambio, en Estados Unidos es más, tomás los apuntes, tomás el libro, estudiá y después te voy a tomar un examen de esas cosas. Okay. En ese sentido, si vos estudiabas te iba bien, así que en ese sentido a mí me fue bien. Me gustó mucho la carrera que elegí al fin, así que super. De suerte lo que nos hicimos terminó gustando. Okay. Y nada, y tengo la suerte de trabajar en algo de que estoy usando lo que aprendí. Lo que aprendiste. Dentro del transcurso de tu carrera de ingeniería industrial, ¿tuviste algún momento en que dijiste, me quiero rendir? No, nunca tuve un momento que me quise rendir. Hubo momentos que hice que me pensé hacia mí mismo si quería seguir estudiando tanto como lo estaba haciendo o quería hacer como una pausita y divertirme más, disfrutar de college life, ¿no? De la vida universitaria. Uh-huh. Pero dije, bueno, puedo estudiar bien ahora, ¿no? Y eventualmente conseguir un buen trabajo y para un medio a largo plazo, eso va a ser el mejor camino. Okay. Y la verdad que no me arrepiento de esa decisión porque ahora tengo un muy buen trabajo. Me alegra. Y puedo hacer lo que yo quiero, puedo tener hobbies como Twitch, donde, no sé, puedo ayudar a la gente, cosas así, ¿no? Porque tengo un trabajo estable donde gano bien y me puedo dar ciertos gustos, tipo, si me quiero comprar el nuevo iPhone, me lo puedo comprar. Claro, no puedo. Pues así, tampoco estoy ahí manejando Mercedes y cosas así, pero por lo menos puedo hacer esas cositas. Ok. O sea, por lo que nos cuentas, entonces no tuviste esa vida, pues no, tampoco es que todos los días, ¿no? Pero como esa de las películas, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de entrevistar a un profesor, justamente, y el profesor era muy inteligente, pero él dijo que una faceta que casi se tira todo el año que había estudiado por el examen que tenía. Pero él decía que las fiestas allá gringas eran así como las películas. O sea, el problema era que empezaban como tipo 2 de la tarde y terminaban rechonchos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Pero que, a ver, habían fiestas bastante largas. ¿Tú tuviste la oportunidad de estar en alguna de ellas o fuiste el niño juicioso que completamente entregó al estudio? No, sí hubieron fiestas. Mentiría, sí. Hubieron fiestas. Hubieron, no lo llamaría épocas oscuras, ¿no? Pero hubieron como momentos donde sí caía un poquito en la tentación de hacer más fiestas y alcohol, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Pero siempre con moderación yo. Nunca hice algo de lo que luego me arrepentí. Okay. Pero con respecto a tu pregunta, si es como en las películas, cierta parte sí, cierta parte no. Okay. Pero sí en el sentido de que hay muchas de esas fiestas, empieza temprano como vos dijiste, es de terminar más temprano, no es como en Argentina, no sé en Colombia, pero en Argentina la previa empieza después de la cena como a las 10, 11 y después ya no nos íbamos hasta las 6 de la mañana por ahí bien tarde. Okay. Pero sí, o acá, sea, son más tempraneras. Sí, sí. Acá es igual. Acá te comento yo Colombia un poco, si no has tenido la oportunidad, que ojalá algún día pases. Somos exactamente igual. Las fiestas empiezan tipo, o depende, porque hay dos tipos de fiestas en Colombia. Las fiestas crossover, les decimos que es reggaetón, un poco electrónica, salsa, merengue, bueno, lo clásico de acá de Colombia, ¿no? Y pues también de otros países, pero más acá. Y están las fiestas de electrónica, que estas sí son las más... No sé si te gusta la electrónica, pero acá las empiezan a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche y terminan a las 8 de la mañana con after remate hasta las 6 de la tarde. Ay. O hasta que, si eres amigo del dueño de la fiesta, no sé, acabas 2 días después, 3 días después. Pero bueno, más o menos así se manejan acá las fiestas y veo que como que en Argentina también. Actualmente trabajas, como dices, en lo que haces. ¿Qué tal es tu ambiente laboral? ¿Te gusta? ¿Te has sentido cómodo? ¿O pues es un poco pesado pues por lo que estudiaste? ¿O cómo es tu ambiente allá?
Cuando empecé a trabajar era uno más, una persona nueva, me tengo que afianzar al grupo, empezar a ganar confianza de las personas. Ahora ya estoy en un punto donde la gente me conoce, sabe que trabajo bien, ahora estoy mucho más tranquilo. Al principio andaba más estresado, más a full ahí, bien concentrado, tratando de dar lo mejor, así, igual eso siempre. Claro, pues. Pero ahora es como que, como ya estoy en un buen lugar en el trabajo, obviamente quiero seguir adelante, pero estoy más tranquilo, con confianza. Es como hacer el abismo, no sé si vos sos hacer mucho el abismo en Genshin, ¿entendés? Sí, Como sí, las sí. primeras veces que haces el abismo, estás ahí bien tryhard, intentando agarrar la mejor composición, lo que sea. Yo hoy en día agarro los dos mismos equipos y me paso todo el abismo, ni me preocupo. O sea, sí, tengo Entiendo, te personajes entiendo. rotos, Sí. pero es como que yo también, la mentalidad es distinta, ando más tranquilo. Okay. Como todo, ¿no? Uno inicia. A ver, es que veo que es en todo el mundo muy pocos trabajos. Puedo dar excepciones como Google, Amazon, tal vez, donde sí trata muy bien al empleado, ¿no? Pero la mayoría de empresas. A ver, te cuento un poco sobre mí, rápidamente. Yo estudié comunicación social y periodismo. Alcancé a trabajar en Espectador y, bueno, en algunas cosas de la universidad. Y es lo mismo que contigo. Era súper. Al comienzo me hacían corrección. Corrección es casi como servir tintos. O sea, tú corrígele a los grandes la ortografía, literal. Y yo, como, oye, quiero entrevistar personas, quiero hacer cosas importantes. Y al inicio me sentía como que daba mucho y recibía poco. Entonces, esto fue con el tiempo cambiando cuando fui demostrando pues esas facultades que tenía en el periodismo y que le fue gustando bastante al editor. Y bueno, al final fui escalando a lo que fui y bueno, y a lo que me retiré. Entonces, creo que en esa parte te doy razón de que siento que el esfuerzo es importante y más que el talento. A veces está como el anime de Naruto, ¿no? Como Gai-sensei. A veces el esfuerzo rompe los esquemas del talento, ¿no? De como la sangre, de lo que llevan. Entonces, es bonito escucharlo de alguien como tú, obviamente. Y es un ejemplo claro de la perseverancia y de la construcción social, ¿no? De salir adelante como ser y como persona. Entonces, pues de parte mía y de mi chat, felicitaciones, obviamente, por lo que has logrado y lo que haces actualmente. Me habías contado que te gustan los animalitos, ¿no? Los perros, creo. ¿O te gustan más los gatos? Nunca tuve un gato. Tuve una perrita ahí en Argentina. Ahora no tengo ninguna mascota, pero nunca tuve un gato. Sí, me encantan los gatos y los perros, ambos. Los dos. Si tuviera que elegir en tener uno ahora, probablemente sería un gato solo para ver qué se siente, porque yo ya tuve una perrita Sí, que sí. querría ver cuál es la diferencia. Y sé que los gatos son un poquito más fácil de mantener. Okay. Entonces eso me interesa yo viviendo solo, ¿no? Algo así. Okay. Pero no sé si en estos días tendría, porque primero ando mucho en el trabajo. Tengo un trabajo que empieza a las 8 y termina a las 5 más o menos. Y luego estamos streameando acá con todos Sí. y hay poquito tiempo No para te darle da cariño tiempo. a los. ¿Piensas que estamos en una era, hablando un poco de los animales, estamos en una era de cambios, ¿no? Estamos como todo muy raro ahora, ¿no sientes que es muy raro? Y las últimas entrevistas que tuve con los que pues estaban ahí hablando de este tema, dijeron que tienen gatos, justamente, Rachel, Mara, Charmy, muchos más que he entrevistado, tienen gatos y ellos dicen que prefieren tener su gato que un hijo. ¿Qué opinas de esto? Pienso que esto no es la primera vez que escucho esto. Es más, hay gente que hasta te diría, prefiero tener un gato que pareja. Por eso siempre estuvo el meme o el chiste de la señora de, no sé, 50 y pico años con un montón de gatos, ¿no? Sí. Pero pienso que es dependiendo de los gustos. No está mal ni bien. Ahora, un gato puede tener cosas que una persona no te puede dar y una persona puede tener cosas que un gato no te puede dar. Y Okay. así con distintos animales, incluso entre perro y gato, hay cosas distintas que te dan. Así que yo creo que depende de gustos y yo soy de esas personas que no te voy a decir ni sí ni no, sino si es lo que a vos te gusta y te apasiona y te hace feliz, que sigas con eso y dale para adelante, ¿viste? Okay.
Súper, súper. Hablemos un poco de tu familia. Dices que tienes dos hermanos, tus padres, hermanas. Obviamente. Hermanas, discúlpame. Sí. Dos hermanas. Ellos actualmente viven en Argentina, ¿verdad? Mis padres están en Argentina. Okay. Ambos viven ahí. No planean mudarse a Estados Unidos, ni a Corea, ni a nada. Uh-huh. Pero tengo dos hermanas. Las dos hermanas hicieron lo mismo que yo. Estudiaron en Estados Unidos y se quedaron. Ok. O sea, ¿tienes contacto con ellas? ¿De vez en cuando te ves con ellas y todo? Sí, de hecho, una vez por año mínimo nos volvemos todos a Argentina. Okay. En diciembre para Navidad y Año Nuevo y nos vemos todos ahí. Ok, ok. ¿Tus padres conocen lo que hacen? ¿Te mandan el saludito en Twitch? ¿O están un poco como apartados de eso? ¿Qué piensan ellos si pues saben de esto, de lo que tú haces como hobby, ¿no? Obviamente. En Twitch. Yo a mis padres nunca le... A nadie de mi familia le dije que estoy streameando. No porque lo estoy escondiendo, porque no quiero que sepa, sino es como que quiero que el stream sea algo mío, bien independiente. Uh-huh. Mis padres a mí me pagaron la universidad. Obviamente, ¿no? La universidad de Estados Unidos es muy cara. Claro. Ellos me pagaron, siempre me ayudaron, me dieron un empujoncito, ¿no? Y esto quería que sea como completamente mío, ¿sabes? Como sí. Nadie me ayuda, lo creo yo desde el comienzo, solito, me pongo a aprender cómo hacerlo. Y nada, quería que sea algo totalmente mío. En algún momento se dará la conversación y les diré, quizás ahora cuando esté en Argentina, cosas así. Igual tengo que ver qué proyectos quiero para mi stream. Claro. Qué cosas voy a hacer. Pero nunca, nunca... Fui, lo llamé y le dije, mamá, tengo acá, empecé a streamear en Twitch. ¿Qué es Twitch? ¿Qué clase de contenido debe estar haciendo mi hijo ahí en el internet, viste? Ya van a empezar a imaginarse cosas y prefiero no tener que explicar todo eso. Claro, claro. Suele ser que los papás son muy celosos, ¿no? Referente al futuro de los hijos. Y pienso yo que, bueno, es irónico porque a veces los papás están más tiempo en el celular que uno, ¿no? O sea, en el Facebook o lo que sea. ¿Tus papás en este aspecto piensas que cuando pase este tema, ¿no? De lo de Twitch, ¿van a ser flexibles contigo o de pronto se van a preocupar? Mis papás tienen eso de que sí se preocupan, pero nunca me dicen o sí ni no, o no hagas esto o hace esto. Ellos siempre me dieron la libertad, eso es algo que yo les agradezco muchísimo. Uh-huh. Y pienso que si yo les digo esto, su única preocupación va a ser el tema de estar sentado mucho tiempo en la computadora sin hacer ejercicio. Okay. Yo por eso, o sea, yo mismo sabiendo eso, esa es otra parte de mi personalidad. Yo si les voy a decir algo a mis padres, no voy con manos vacías. Okay. Yo cuando esté listo para decirles, voy a decirles, miren, estoy haciendo stream, uh-huh. Pero también estoy haciendo una hora de ejercicio por día, hago okay. X cosa, voy a jugar al voleibol, fútbol, lo que sea. Sí, sí. Así que estoy bien. Y ahí es como que ya se la dejo, como, él sabe lo que hace, todo perfecto. Okay. Igual de nuevo, nunca, nunca escondiendo nada, todo tranquilo. Súper, súper. Cambiando un poco de tema, hablemos ahora de ti y de Twitch. Cuéntanos hace cuánto empezaste y cuéntanos este éxito que has tenido en la plataforma, porque voy a ser sincero, eres de los pocos que conozco. Pues como periodista, ¿no? Mi trabajo es investigar a todas esas estrellas que están ahí en Twitch. Y hace poco te dieron el verificado, ¿no? Y a tus casi 4,000 seguidores, creo que vas más o menos... es un logro que créeme que, no sé, menos del 10% ha logrado en Twitch. Cuéntanos tu carrera y tu paso por Twitch. ¿Cómo comenzó esto? ¿En qué momento hiciste como, oye, voy a streamear, voy a regalarle bendiciones a todo el mundo? Pues eres un poco conocido también, ¿no? Por ese tema de las bendiciones lunares, que ayudas y aportas a esas personas que tal vez no pueden comprarse una bendición lunar. Cuéntanos un poco todo este trayecto dentro de Twitch y cómo te ha construido como persona. Un día estaba jugando Valorant con mis amigos y uno de mis amigos decide prender Twitch. Ya teníamos un amigo que había probado a streamear y no le había ido tan bien. Uh-huh. Pero uno de mis amigos dice, voy a prender Twitch. Y yo siempre tuve la curiosidad, entonces dije, a ver, decime cómo hacer, yo también prendo, ¿viste? Los dos prendimos, nos compartimos un viewer, ¿viste? Sí. Y
Estaba streameando Valorant, o sea, cualquier cosa. Igual yo tenía pensado que si iba a streamear algo, que sea un juego que me guste, que lo juegue, y en ese momento era Valorant. Ahora, yo ya era conocido en la comunidad de Twitch, pero no por stream, sino que era una de esas personas que le gustaba dar subs, bits a gente como el Tieso, ¿no? Seguramente lo conoces, Sí, es claro. bastante grande en Genshin. Sí. Y ahí ando conocido, la gente me conocía. Y él un día agarra. Ese primer stream fue como de prueba, que íbamos un VR. Un día siguiente hicimos lo mismo. Y parece que él ya me había visto desde el primer stream. Y ya tenía pensado, ah, si lo veo streameando, le voy a tirar una raid. Okay. Y segundo stream de mi vida, iba un viewer. Y me cae una raid de 300, 400 personas del Tieso. Y yo me quedo como, ah, hola, ¿cómo andan todos? Soy yo, Gavin, ¿viste? El tipo que anda Sí. dando su. Me imagino que esa sorpresa, ¿no? Como quedaste como que, ¡oh! Sí, porque no me la esperaba, o sea, nunca lo hablé con el Tieso, ni le dije que streameaba nada, ¿eh? No es que yo fui y le dije, hey, estoy streameando, ayúdame que yo te ayude, no, nada de eso. Fue, él me vio y él lo hizo por su propia cuenta, por eso le agradezco mucho. Y de ahí empecé a streamear y después de ese segundo stream, va, ese segundo stream, cuando vino la gente, dije, ah, voy a hacer algo para ayudarlos, para darle algo a cambio a todos los que vinieron a Sol Rey, porque no quería que venga yo en Valorant ahí, que la gente, es más, en ese momento hasta había traído una guitarra. Dije, no sé qué hacer, voy a tocar la guitarra. Y justo cayeron todos, y dije, uy, bueno, a ver, vamos a aprender Genshin Impact, que no lo venía tocando hace meses. Y prendí Genshin Impact, ahí estuvimos viendo mi cuenta un ratito, a ver qué tenía, sí. Y me agarró un poquito de ganas de volver a jugarlo, pero más que todo, ahí dije, vamos a darle algo a cambio a la gente. Y dije, bueno, vamos a sortear unas bendiciones. Y yo ni sabía cómo hacer sorteos, viste, pero yo dije, vamos a sortear. Y ahí empezó todo. Después de ese día, creo que habré streameado como. En esos momentos streameaba 6 veces por semana. Luego bajé a 5 y ahora estoy en 5 o 4 veces. Más por tema de trabajo, ¿viste? Como vengo cansado, así. Pero casi o absoluto, creo, no hubo stream. Y si hubo, fue uno random que no haya hecho un sorteo, o no haya dado una bendición, o no haya dado algo a mi comunidad. Y siempre fue por gusto, yo siempre fui muy fan de tipo MrBeast, cosas así. Me gusta ver reacciones. Yo doy subs a los streamers porque me gusta ver sus reacciones. Lo mismo, me gusta dar bendiciones al chat para ver sus reacciones. Hay gente que literal después del stream viene y me manda un mensajito diciendo, che, esta bendición me cambió la vida. Qué Y súper. para mí son $5. Para mí son $5, a él le cambió la vida en teoría. Bueno, no sabemos si le cambió la vida, pero seguramente le hizo muy feliz. Pero nada, de ahí me agarró el gusto y si yo, mientras yo pueda hacerlo sin perjudicarme económicamente, lo voy a hacer. Así que nunca vi Twitch como plata, ¿no? Como una manera de ganar plata, ni fama, ni nada de eso. Siempre fue tener compañía de otras personas mientras yo juego algo. Más que todo yo viviendo solo acá en Estados Unidos, ¿no? Como dejé todo en Argentina y vine solito. Tener compañía del chat y de la gente que se aparece siempre es algo muy lindo. Y si yo puedo darle algo a ellos, lo hago. Súper. Te voy a contar un chisme. Me estoy asustando. Creo que mi comunidad la otra vez decía lo mismo. Y es que no sé si de pronto tenemos o mucho en parecido o nos pasan cosas muy iguales, pero a mí Tieso también me raideó. De la nada. Recuerdo que una vez cuando empecé. Yo las había visto, ¿no? Yo también empecé en julio el tema de Genshin. Y yo empecé con un tema y es que quería que las personas. Yo empecé por Facebook Gaming y que las personas guiaran mi historia, como esas épocas antiguas donde uno jugaba Calabozos y Dragones, ¿no? Roleplay, el famoso roleplay que ya no se ve, es muy raro, muy, muy raro de ver. Entonces, claro, no había nada como la encuesta, ¿no? Como, ¿qué hago acá? ¿Me tiro del cañón? ¿Entro a la mazmorra? ¿Peleo contra Raiden? Bueno. Entonces empecé a hacerlo por Face y en ese momento empezó a ir mal por Face. Bueno, tú sabes que Face, o sea,
mete muchas trabas, el Shadowban, bla, 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 bla. Me pasé a Twitch y dije, bueno, este es mi nuevo proyecto y lo voy a meter con todas las de la ley. Cambié cámara, cambié muchas cosas, pues empecé a actualizarme. Y en esas empecé a conocer sobre más los streamers y los youtubers. Y ahí estaba Tieso. Y el primer youtuber que vi de una guía que necesitaba para catching fue de Tieso Gamer. Y yo, está como bueno. Y empecé a ver los videos, a ver los videos. Y un día, de casualidad, estaba yo normalito haciendo la mazmorra de Raiden, justamente. Y cuando empieza, me empieza a llegar gente, y todos empiezan a escribir, yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y va, veo el mensaje de Tieso Gamer. No lo podía creer, Y cómo es la casualidad de la vida que él fue el primero al que yo vi, la primera guía y el primero que me mostró YouTube de recomendado, antes que Putu, antes que Pakinov, que Mafio, bueno, que todos esos. Y dije, no, eso fue algo que me marcó. Y te voy a ser sincero, me marcó a mejorar, o sea, me motivó a decir como, oye, si alguien que pues tan importante como Tieso viene, me raidea, sea por lo que sea, es una señal, ¿sabes? Es como dije, como aquí tengo que seguir adelante porque una vez se quiere rendir, ¿no? Y yo me pasa lo mismo que tú. Esto es un proyecto también. Para mí esto es un proyecto, sea para plata, para lo que sea, pero es un proyecto que empecé de corazón porque dije, quiero terminar mi carrera bien. O sea, quiero hacer lo que quería hacer de lo que había estudiado. Y pues aquí estoy también, entrevistando a los grandes, como dice, quiero llegar a, o sea, hoy contigo, mañana con Putu, pasado mañana con Ibai. Bueno, ojalá que sean muchas cosas y es bonito escuchar también que te guste esto como hobby y como estés dando un impacto a mis stream, a mis viewers, perdón, les digo, a mí me gusta dejar una marca y un impacto, ya sea por ayuda, ya sea porque que les guste algo que lo que yo hago. Y yo creo que mi fuerte que se han dado mucho es esto, que las personas conozcan a personas como tú, personas reales que están más allá de esa pantalla, ¿no? Y que conozcan quién es el que ven todos los días. No es como esa representación, sino que tengan esa conexión. Quiero que las entrevistas no sean solo por hacerlas, sino que tu público se conecte aún más contigo. Entonces, bueno, en eso tenemos un poco de similitud. En la época dorada de YouTube, y hablando otro poquito de YouTube, ¿alguna vez pensaste hacer videos en YouTube? ¿Pensaste en esa época dorada, ¿no? De 2012 más o menos, la época famosa de YouTube. ¿Pensaste hacer videos? ¿Te inspiraste tal vez en alguien? ¿O realmente nunca te interesó ese lado de... Ya que eres creador de contenido también, ¿no? Obviamente. No, sinceramente mi carrera de creador de contenido empezó con Twitch hace 3 meses, 4 meses. Nunca vi YouTube como una manera de... Nunca quise YouTube, nada de hacer videos, crear contenido, nada de eso. Okay. Pero con pregunta, algo de inspiración. Nunca, no tuve a nadie que diga, ah, yo quiero ser como esa persona, como streamer así. Pero sí que tengo streamers favoritos. Y mis streamers favoritos, como ya lo dije varias veces, son los dos son inglés. Uno es Summit1G, ¿no? Summit. Sí. Muy conocido porque él prueba un montón de juegos distintos, se anima a todo, es enorme en Twitch y no le importa mucho. O sea, hay gente que por ahí streamea el mismo juego porque sabe que ahí va a tener los viewers, pero él es más como: yo voy a jugar lo que yo quiero porque me gusta y si ustedes quieren verlo, véanme. Esa mentalidad a mí me agarró mucho y desde que empecé stream dije: yo voy a jugar lo que yo quiero jugar. Y si ustedes quieren verme, me van a ver. Si no quieren verme, pues, F. No. Pero bueno. Y bueno, él y luego Shroud, que es el rey de FPS, que bueno, es Shroud, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado. Él es, le decían el rey de Reddit porque era un troll. Es un meme viviente. Okay. Y eso a mí también siempre me gustó. Entonces también a nosotros nos gusta hacer como memes, nos gusta... Y creo que contenido medio troll ahí, yo y el chat, ambos. Super. Así que, bueno, ellos dos serían inspiración. Súper. Bueno, cambiemos un poco de tema. Vámonos para tus gustos. Uno de ellos es, ¿qué comida te gusta? ¿Cuál es esa que tú te derrites? ¿Qué ganas que esta pasta napolitana o esta hamburguesa? ¿Qué te gusta de la comida? Lo divido en dos. Comida argentina. El asado nunca falla, pero nunca diría que es mi comida favorita, el asado.
Probablemente comida favorita sería unas milanesas caseras. No sé si en Colombia hay milanesas, ¿verdad? Sí, milanesa, claro. Sí, bueno, unas milanesas así. Ahora, ¿qué tipo de milanesa? Eso puede ir variando, pero unas milanesas con o puré de papa o algo así. Eso no lo cambio por nada. Y luego coreana. Coreana sí, es como una especie de. Es Korean barbecue, ¿no? Es barbacoa coreana, que es básicamente tenés ahí el plato, el grill, ¿cómo se dice el grill? Como la donde se hace, estás hablando más o menos, como Sí, donde la parrilla, la es como una parrilla, la parrilla barbecue, sí, ahí. el barbecue se podría Sí. decir. Sí. Y bueno, ponés como carne de puerco, de vaca, lo que sea, así cortadita. Y la vas cocinando ahí, la vas comiendo directo de ahí, es genial. Ok, súper. ¿Has probado alguna comida colombiana? ¿Te gustaría probar alguna? Comida colombiana. A ver. Sé que cuando estaba en la universidad tenía amigos colombianos y habré probado, no me acuerdo. Es que fue así, yo en Estados Unidos, cuando me mudé, conocí como 20 personas de Latinoamérica en mi universidad. Y todos éramos de lugares distintos, entonces se mezclaba de todos lados, Venezuela, Colombia, El Salvador, todo, de todo ya. Y la comida también, arepa, de todo ya. Pero de Colombia, ¿qué serían los platos así comunes o? Depende, a ver, sí, depende de la región, ¿no? Desde la región Caribe, centro, pero digamos, donde yo vivo actualmente, que es Bogotá, hace mucho el famoso ajiaco. Es una sopa que viene con un pollo. Es bastante, pues, rica. Viene con arroz, aguacate o palta. No sé cómo le dirán. Pero yo creo que lo típico, típico aquí en Colombia, la bandeja paisa. Si algún día llegases a venir o tienes alguna amiga o amigo colombiano, dile, prepárame una bandeja paisa. O justamente en Estados Unidos, hay restaurantes colombianos ricos que venden la bandeja paisa. O sea, eso es espectacular. Viene el chicharrón, el arroz, el frijol, la carne molida. No, es que, o sea, tienes que probarla. Eso es como, yo creo que lo que nos podría representar al colombiano. Y ya tal vez en comida, ¿cómo se le diría? ¿De puesto o chatarra? No, chatarra no, porque no se considera chatarra. Sí, de los, digamos, el hot dog, se puede decir. Se podría decir que tal vez la empanada colombiana. Ya sea de arroz, acá se vende mucho la empanada, ¿sabes? Muchísimo. El pastel de pollo, la papa cubierta, bueno, se vende muchísimo, muchísimo. Entonces, si te podría recomendar un plato, que lo pruebes sí o sí, que no te puedes ir la bandeja paisa. Esa la tienes que probar sí o sí. O sea, es paisa de Medellín. Entonces, si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Colombia, échate la pasadita y es muy, muy rico. ¿Qué país te gustaría viajar y qué países conoces ya? Uy, uy, esta hay que pensarla un poquito. Bueno, Argentina, Estados Unidos seguro, Corea también visité varias veces. Italia visité, Francia visité, España visité, Brasil visité, Uruguay visité, México visité. ¿Qué más? Japón no fui nunca, siempre me interesó. Lugares como Rusia tampoco fui. África no fui. Inglaterra sí fui. Francia también. Me gustaría. Las veces que fui tipo a Europa fue con mi familia y medio que hacíamos lo que ellos querían hacer. Me gustaría ir a algún lugar, o Inglaterra o Francia, con algún amigo o amiga ahí y ahí disfrutar ahí entre nosotros, más que así en familia. Con familia la pasé muy bien, pero ya creo que a esta etapa es más. Vamos a hacer lo que nos parezca. No sé, de repente tirar un blog, ¿right? Algo así, Sería tipo stream súper. ahí Sí. mostrando, sí. Súper, súper. Esos que tú dices, blog, ya están un poquito como descontinuados, pero ojito porque según las estadísticas y los números, dice que cada 10 años vuelve algo, ¿no? Ya sea una moda, ya sea videos de antes, ahora la moda de la ropa, bueno, etcétera. Por ahí dicen que los blogs, los que pues en su época hacía Rubius y muchas personas, van a volver. Y ya estamos a 10 años. O sea, eso era en el 2012, ¿no? La fama de los blogs, todo esto. Y ya, o sea,
muy pocos son famosos por hacer vlogs por el mundo, incluyó Luisito. Pero sería muy interesante ver esa faceta tuya, sería muy, muy, muy chévere. Incluyéndome también, si algún día me gustaría ir a otro país, seguro, seguro, o a punta de historias o a un blog, cualquiera de las dos. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué es eso que te gusta hacer fuera de cámaras? Además de jugar, obviamente, o juegas nomás. ¿Qué te gusta hacer? Jugar juegos seguro. Sí. Cuando no estoy o trabajando o streameando, estoy o mirando videos, uh-huh, así, en YouTube, de cualquier cosa, pues bien random. Sí, sí, sí. O estoy jugando Valorant o algún otro juego. A mí siempre me gusta tener un juego ahí para jugarlo ahí cuando no tengo nada que hacer. En este caso, hoy en día es Valorant. Uh-huh. Me gusta jugarlo con amigos y esas cosas. Pero aparte de eso, yo considero que streamear es como un hobby. Es tu hobby. Entonces, okay, siempre te diría que streamear es como el mayor hobby mío. Ok. Y nada, con la compañía, así, tener a alguien con quien hablar, eso a mí me gusta mucho. Bien. Y también series, ¿no? Todos tenemos un poquito de series que miramos, o anime, o series tipo de Netflix, o cosas, uh-huh, así, que siempre está ahí para ver. Ya que estás hablando un poco de Valorant, cuéntame, ¿pasaste por LOL? Todo el que pasa por Valorant pasa por LOL. ¿Qué liga estuviste, si lo jugaste, o realmente solo como que fue de pasadita, nomás? Ese, siempre le digo que LOL es un juego de una palabra con M, pero no lo quiero decir acá. Sí. Pero sí, sí pasé por LOL, estuve 2-3 años jugando. Uh-huh. Lo empecé a jugar a medida que iba dejando, que iba terminando la universidad. Uh-huh. Lo mayor que llegué fue a Platino, pero a, uh-huh, Platino en Norteamérica, que era un poquito más difícil. Sí, sí, sí. Que yo supongo que Platino en Norteamérica es con el diamante. En Latinoamérica, en Latinoamérica, sí. Claro. Sí, sí, sí. Eso fue lo mayor que llevé un season. Una vez que llegué a eso, nunca tuve más ganas de jugar porque el juego se volvió como demasiado tóxico. Y justo después de LOL me metí a un juego super random que se llama Maple Story. Uh-huh. Es un juego coreano, así es tipo 2D animado. Uh-huh. Y le agarré, a los coreanos les gusta mucho ese juego, le agarré un poco de cariño ese juego, lo estuve jugando bastante hasta que conseguí cosas buenas y las vendí. Y ahí me hice un poco de plata. Okay. Y después de eso salió el anuncio de que los de Riot iban a sacar juegos nuevos. Okay. Y ahí fue cuando salió el Valorant, ahí con mis amigos de beta, desde el beta ahí jugando. Y ese fue el que te ha gustado. El juego, o sea, después de Genshin, como que el más, tu juego main, ¿no? Se puede decir, tu segundo juego main. ¿O es más main el Valorant que el Genshin? No, es más main el Genshin. Okay. Al principio era más main el Valorant, pero el Genshin al principio en stream lo jugaba por compromiso y al chat le gustaba ver mi cuenta de ballena. pero a poquito le fui volviendo a agarrar cariño al Genshin y el chat lo sabe también. Okay. Es como que empecé a darle cariño y ahora es como que sí, me molesta ver la resina completa. Antes no me importaba nada. O cosas así, así que okay. En este momento mi primer juego es el Genshin, el segundo juego es Valorant y eventualmente va a salir un juego que se llama Lost Ark. Uh-huh. Y ese juego seguro va a pasar a segundo o tercero bastante rápido cuando salga. Tuve la oportunidad de... Bueno, fue súper random, pero bueno, el caso es que compré la beta de Lost Ark. Yo sé, es que me encanta... A mí siempre me han gustado los juegos de ese estilo, ¿no? Desde Diablo, soy muy fan de Blizzard. Así esté pasando por lo que esté pasando, ahí estoy todavía. Pero siempre me encantó Diablo. Fue un juego que me enamoró. Lo jugué desde el 1, imagínate. Desde el Diablo 1 lo jugué. Cuando estaba en mi PC compact en esa época. Y bueno, cuando yo me enteré de los ARK... Uf, no, men, es que fue como que... Que claro, también jugué Mu Legend. No sé si lo conoces, Mu... Tal vez lo conozco, okay. Pero no lo jugué. Ok, Mu Legends se le puede, al parecer, se puede decir entre comillas. Pero cuando salió Lost Ark, era uf, la bomba. De hecho, Latinoamérica ha recibido muy bien el juego. Yo creo que gracias a Latinoamérica fue que lo dejaron, porque habían dicho que no, ¿no? Habían dicho que por parte de Amazon no, que ya no queremos, que no sé qué. Y por suerte, Steam dijo, oiga, si Amazon no, yo sí.
Y yo sé que la comunidad latinoamericana es bastante amplia. Y por suerte lo vamos a tener para el marzo más o menos. Bueno, si compraste las betas antes, me costó más o menos unos $10 la beta. Y entonces podré jugarla. Pero igual están regalando códigos. Me han dicho, ahí la cagué. Como dice el cuento. O sea, no tuve la necesidad de haberla comprado con códigos que están regalando. Era suficiente. Pero dije, oh, es que no prefiero arriesgar. O sea, con mi suerte tan mala, fijo, no me llevo el código y me quedo. Y esa semanita que subo los ARK, espectacular. ¿Lo pudiste jugar o no alcanzaste a jugar esa semana de la beta hace poquito? Más o menos un mes fue. Sí, se lo pude jugar, no, lo estuve jugando hasta la muerte. De los latinos, habré sido de los primeros en haber llegado a nivel 50. Okay. Pero sí, fue bastante. Le dimos bastante duro, estuvimos a full ahí con el chat. Nunca habré streameado tantas horas. Okay. Pero sí, nos re divertimos, la pasamos bien. Todos Súper. también aprendimos un poquito. Está. Esperemos que cuando salga ahí en enero o febrero, que va a estar muy bueno. ¿Alcanzaste a jugar New World, que fue otra promesa grande, pero que tuvo un poquito de desplome en estas épocas? ¿Tuviste la oportunidad de jugarlo? ¿Qué opinas del juego? Lo jugué el beta Okay. bastante, pero no jugué cuando salió. Lo planeaba jugar, pero quería esperar un ratito y una vez que esperé, ahí ya se había desplomado un poquito y dije, Bueno. no, ya no vale la pena. Encima el chat mucho no le interesaba tampoco. Sí le interesó más el Lost Ark un poquito. Tampoco son los MMORPG, como tú ya sabrás, en Sí. Twitch no son Top. lo que más se disfruta ver. Sí. Sí, Genshin tampoco, pero Genshin tiene el aspecto gacha, aspecto aprender a armar cosas, cosas así, que está bastante interesante. Pero el New World, el concepto está muy bueno. Tiene buen concepto de, no sé, no tenés que tener cinco clases distintas, tenés que ir leveleando armas y con esas armas tenés tus clases, digamos. Sí. Podés cambiar así de fácil de arma y tener una clase totalmente distinta. Esas cosas está bastante bueno. Nunca me interesó mucho cómo. A mí siempre me gustó vista isométrica. Onda LOL, onda Lost Ark. Siempre me gustó esa onda. Cuando ya empiezo a ver cosas como en Genshin o cosas como New World, no me gusta tanto. Okay. No. Pero. Cuéntame. Sí, Sí. no, o sea, el New World me gustó por las horas que le habré metido en la beta, pero después de ahí es como que tampoco iba cada día y decía, quiero jugar New World, ¿viste? Okay. En cambio, Lost Ark, si quería jugar Lost Ark cada día, me despertaba con ganas de jugar a Lost Ark, ¿viste? Tenía ganas. Encima de que hay muy buen PvP en el Lost Ark Sí, bastante. y en el New World estuvo bastante complicado los primeros días. Hablando ya, pasemos pues a los videojuegos ya que estamos aquí. Cuéntanos cuál es tu videojuego favorito de toda la existencia de tu vida. ¿Cuál es el juego que te marcó, que tú dijiste, este es mi juego? El Zelda. El Ocarina of Time, el Zelda es el juego que me dijo, yo quiero jugar videojuegos. Me pasa igual, Nintendo yo también. 64, sí, Nintendo 64 tenía el Mario, el Super Smash Bros., el Zelda y tenía el Pokémon Snap. Esos eran mis cuatro juegos. Empecé a jugar el Zelda y me trabé con la maldita ballena. No sé si te acordás, hay una ballena para entrar al tercer templo cuando sos De chiquito, que chiquito, le sí. puedes dejar un pescadito para que abra la boca. Sí. Yo no me leía el texto, no tenía idea de que le tenía que dejar un pescadito, comía nada, me trabé ahí y nunca más volví a tocar el juego. Después me moví al Mario, terminé el Mario, terminé todos los otros juegos y un día digo, voy a volver a jugar al Zelda. Y lo vuelvo a jugar. Pura casualidad, ¿eh? Pura casualidad. Estoy ahí boludeando con la ballena, ahí enfrente de la ballena, y se me salta el pescado. O sea, lo suelto sin querer. Y de repente veo que la ballena abre la boca. Y digo, no. Todo este tiempo era la ballena que abría la boca cuando le tiras el pescado. Y bueno, desde ahí dije, uy, no, bueno, ahora terminarme el juego. Claro. Ese día. Me habré viciado 24 horas y me lo pasé todo, ponele, pero desde ese momento dije, uy, este juego está bueno. Tipo, ahora todo tiene sentido. Y de ahí, desde Ocarina al Majora, el Majora al.
Twilight Princess, después al Skyward Sword en la Wii, el Twilight Princess y el Skyward Sword en la Wii. Habré jugado, después como que volví a unos juegos tipo el Four Swords, algunos de la DS, cuando empezaron a sacar esos juegos en la DS los empecé a jugar. Y nada, al final Breath of the Wild, que La cero joya. palabras, ¿no? La No sé, joya. espectacular. A mí me pasó con el Templo del Agua, pero grande. Esa pérdida, ¿no? Eran tres Sí, pisos hermoso. exactamente. Yo de chiquito quería el Nintendo 64 a morir. Yo conocí Zelda porque mi mamá hizo un trueque en esa época con un celular. No sé cómo fue que hizo, pero me dio un Game Boy de los primeritos. Entonces tenía el Mario, el primerito Mario, y alcancé a jugar Zelda Link to the Past, que fue para mí un juego que me marcó bastante. Yo dije, o sea, estaba descubriendo los videojuegos, obviamente. Tuve la oportunidad de jugar también Tekken Fighter, esta de las arcade, ¿no? Pero jugaba mucho Mario en las arcades, iba al barrio, ¿no? De aquí, momento LATAM, ¿no? Que te ibas, te hacían comprar el pan y te quedabas jugando en las arcades. Bueno, esa época fue marcable y claro, me dieron el Game Boy y ahí fue que descubrí que los juegos de aventura como Zelda y Zelda para mí también me marcó total. Ocarina también marcado totalmente. Twilight Princess, mi segundo amor. Y la joya de la corona que siempre va a ser Breath of the Wild, que fue un juego. Es que. O sea, tú sabes diferenciar cuando un juego lo hacen con amor y cuando lo hacen por hacerlo o por dinero. O sea, y creo que Breath of the Wild fue hecho con amor, realmente. Y justamente hablando de Breath y Genshin, tanto inspiración, ¿no? De Genshin, de Breath, que ellos mismos lo admiten. Nosotros nos inspiramos de Breath of the Wild casi todo, literal, casi, casi todo. De hecho, fueron mis comienzos. Yo empecé por Genshin gracias a Breath of the Wild. ¿Cuál es ese juego que tuviste un hype alto? ¿Verdad? Que tú dices, no, es que este era el juego que yo esperaba. Y te decepcionó completamente. Buena pregunta. Seguro hay alguno que es muy obvio que no se me ocurre en este momento, pero por ejemplo con el New World me pasó que venía con mucho hype y yo dije, no tanto. Me ha pasado con algunas actualizaciones de Genshin, me ha pasado. Pero si, un juego. No sabría decirte un juego, pero. Hablando de actualización, digo, una de Genshin, cuéntanos una que tú quedaste como. Dragon Espina. Dragón Espina. Espina Dragón, no sé. Dragon Sí. Spine en inglés. No fue esa actualización, sino fue el contenido luego de esa actualización. Yo venía a full, era farmer. En ese momento hacía todo. Y luego llega, o sea, pasa la historia de Arconte, todo eso, y después me traen Espinadragón. Y fue un choque, porque primero de todo me pasé toda la historia de Dying Slave que te tiran ahí en un día. La única razón por la que me gustaba esa actualización era porque iban a traer los artefactos de Tartaria. Eso era, más o menos salió en diciembre, lo sé porque yo estaba en Argentina, en diciembre de enero. Y llegó ese momento que no quería jugar más Genshin. Me prefería ir a salir con mis amigos ahí en Argentina que jugar Genshin. No me importaba hacer las diarias, ya no había más contenido de Arconte. Y ahí fue cuando dejé jugar. Ahí dejé de jugar por unos meses hasta que empecé a streamear de nuevo. Así que tuve una pausa bastante grande. Fue un choque fuerte por lo que veo. O sea, apunta que te retiraras casi. O sea, fue un Sí, choque. y eso que el no quiero que la gente piense que Espina de Dragón fue el problema. El problema fue la falta de qué hay después, ¿no? ¿Dónde está la siguiente zona? La gente hasta se esperaba, no sé, la zona, una nueva zona como Inazuma, ¿no? Algo así. Pero fue como algo ahí entre medio que nos dejó medio queriendo darnos algo, pero que no nos daban algo así. No pasa mucho con mi joya. Te hace la última pregunta antes de pasar por las preguntas de Genshin. Es, ya que estamos con esto del COVID, ¿no? Siempre me gusta preguntarles porque siempre me gusta saber cómo pasó estos streamers su momento, ¿no? Muchos aprovecharon, ¿no? Aprovecharon para streamear en la época del COVID fuerte, ¿no? Y tú, ¿cómo la pasaste? Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Cuéntanos un poco cómo fue ese COVID en tu vida. Obviamente de experiencia, ¿no? Que lo tuvieras. O si lo tuviste también. Sí, el COVID, o sea, yo no tuve nunca COVID y me vacuné. O sea, me vacuné apenas salió en Estados Unidos, que salió bastante rápido. Para mí el COVID fue un cambio porque yo iba a trabajar todos los días de 8 a 5 y me despertaba, iba, y ahora que salió el COVID, de repente un día nos dijeron no vuelvan, no, no vuelvan al trabajo, vamos a trabajar desde casa. Claro. Confiamos que se va a poder hacer. Y al principio yo estaba como, uy, esto va a ser un bajón, esto es imposible que funcione, que todos estando en casa trabajemos bien. Pero a medida que pasaba el tiempo, la gente se fue acostumbrando, incluyéndome a mí, y encontramos cosas buenas, ¿no? De repente, si estás en el trabajo y tenés una hora libre, quizás te estás ahí sentado en la computadora esperando un email, buscas algo que hacer cuando realmente no tengas algo que hacer. En cambio, si acá de repente tengo una horita libre, nada, puedo meter un juego de Valorant. O sea, fuera de broma, puedo claro. meterme, relajarme un ratito, tomarme un descansito, jugar una partida de Valorant y volver al trabajo con nueva energía. Sí, sí. O de repente me estoy durmiendo, entonces me voy a tomar una ducha con agua tibia fría, ¿viste? Uh-huh. Y me despierto. O sea, esa flexibilidad que te da trabajar en casa es algo que no teníamos antes, que ahora es bastante bueno. O de repente, gastar resina, ¿no? Estás en 160 ahí en el trabajo pensando, uy, tengo 160 de resina. Acá nada, me entro, me hago un dominio y ya. Ya está. ¿No? Claro. Bueno, pasemos a las preguntas que pues la mayoría quiere y es de Genshin Impact. Te hago unas preguntas corticas porque sé que ya tienes ahorita en stream. Empecemos por lo básico. ¿Qué personaje principal prefieres? ¿Aether o Lumine? ¿Y por qué? Aether, porque es el canon verdadero. La gente, hay gente que se va a enojar. No, o sea, yo más porque también como vos vengo del Zelda. Y en Zelda, y el juego está basado en Zelda. Y en Zelda, ¿quién es el que puedo usar? Link. Para Zelda. Entonces voy con esa misma, ese mismo pensamiento. Ahora, el diseño me gusta más el de Lumine. Uh-huh. Parece muy bonita, me parece bastante bien hecha. Y la voz, no sé si juegas el juego en inglés, pero en el juego en inglés uh-huh. tipo, la voz de Lumine es God y la voz de Eder, bueno, sí, más o menos. Lo juego en japonés, entonces no. Es que, a ver, ¿qué pasó? Yo empecé la historia, ¿no? Normal. Vamos, conocemos a Paimon, escuché a Paimon en inglés y no me la toleré. De verdad es que no pude, dije. A ver, además, también como tú, soy fan del anime y del manga. No mucho, es moderado. Me gusta de vez en cuando conocer, explorar algún manga, algún anime. No como antes era modo taku activado, literal. Pero no, y entonces claro, me acostumbré a ver los animes, justamente los que ahora están en Netflix, que me he visto algunos, no los pongo en español ni nada, en inglés, no, en japonés. Entonces claro, fue una costumbre, no toleré la voz de Paimon, dije no, me cambio a japonés. Claro, vi las configuraciones, explorando todo, decía audio japonés, chino también decía, creo que sí, chino, coreano, bueno sí, habían tres idiomas, tres, cuatro, y aquí está japonés. 5 gigas y media, métalas, como es el cuento. Y claro, escuché a Paimon. Ok, la lo suena más loli, más pasable. Escuché a Aether, ok. Voz de prota, como dice el cuento. Prota de 17, 18. Y ahí fue basado. ¿Cuál es tu región favorita? De todo lo que, claro, estás desde el inicio, ¿no? ¿Cuál ha sido esa región que te marcó? Que tú dices, no, esto es hermoso por esto, paso esto. ¿Cuál es esa región que te encanta? Mondstadt es casa. Mm. Mondstadt es casa. Hoy justo vi un meme en Twitter que dice Liyue está tremendo. Mm-hmm. O sea, ¿dónde está Liyue? Está ahí. ¿Dónde está Inazuma? Está ahí. ¿Y dónde está Mondstadt? En el corazón, ¿no? Mondstadt es tipo casa. Por eso siempre que yo hago mis comisiones vuelvo a Mondstadt a reclamar el coso. Pasa lo mismo, yo mucho cuando inicio el stream siempre estoy en Mondstadt. De hecho, cambio la resina
en Mustang. Todo, o sea, todo lo que hago es resina y todo Mustang. Bajo todo el mapa y vuelvo otra vez a Inazuma. Ahora, dime. En tema de diseño, la zona de Inazuma está muy bien. Hay cosas, no sé cuánto, para los que exploraron 100%, yo no, pero lo he visto en el stream de Aleno. Uh-huh. Hay cosas muy bonitas, cuando hacen los puzzles, no sé, piedras que se abren, uh-huh. Cosas increíbles. Así que si no lo exploraron, se los recomiendo. ¿Cuál es tu arconte favorito? ¿Y por qué? Tartaglia. Uh-huh. No, mi arconte favorito es probablemente Val. Me gustan las lanzas. Uh-huh. Ok, Songri también te lanza, pero Songri es un personaje un poquito más defensivo en cierto sentido. Uh-huh. Más support nuker, ¿no? Sí, y sí, Val sí. Es más como tiene su lado un poquito más DPS. Uh-huh. Por eso me gusta más. Y me gusta que Val entra en muchísimos equipos y puede destrozar con su ulti, básicamente. Venti, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta o realmente no? Venti está muy bien. Venti es un personaje espectacular. A mí no me gusta, no lo uso. Okay. No lo uso en el abismo, no lo uso en exploración. Y me paso todo el contenido sin Venti. Okay. ¿Qué es eso que no te gusta de Genshin Impact? Que tal vez entras y dices como... Ay, es que como que no... Cierto, como un espinazo, ¿no? Como dices, como es que algo aquí no me cuadra. ¿Qué es? No me gusta estar... No me gusta estar como... no me gusta la resina con el tema de que sí o sí tengo que hacer resina y luego ya no puedo jugar más, ¿no? No uh-huh. puedo farmear más artefactos, no puedo hacer nada más. Pero bueno, es una mecánica de gacha que está, tiene que estar. Todos los juegos gacha tienen energía, lo que sea. Pero lo que sí, cosas como lo de reputación está bueno, pero tenía que haber hecho algo distinto. La gente ya se olvida. Es más, hay gente que ya ni lo hace porque no lo tiene que hacer porque ya lo completó. Uh-huh. Hubiera estado bueno que hagan algo que la gente pueda seguir haciendo y ganar algo en cambio, como, no sé, mora, resina, otras cosas. Uh-huh. Relajatetera, sé que a mucha gente le gusta, a mí no. Yo lo que se tiene que hacer, pongo todas las cosas ahí por cualquier lado y voy ganando mis puntitos ahí en la relajatetera. Finalmente llegué a nivel 10 hace poco, porque justo lo habían sacado cuando dejé jugar. Okay. Y nada, eso me da un poco de pereza ir, entrar a la relajatetera, reclamar mis no sé qué son. Las intramoras y amistad para los personajes. Exacto. Amistad tampoco, nunca me interesó. Nunca te... O sea, era como por el cuadrito, ¿no? La tarjeta era. Es, de pronto complementa si usas un main, de pronto Kazuha, no sé, y lo pones ahí para subirle la tarjeta, ¿no? Más estético, se podría decir. Hablemos rápidamente del aniversario. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó con mi hoyo? ¿Por qué ese golpe a la cara a nosotros? Cuéntanos un poquito. El aniversario es un tema complejo porque fue una decepción porque la gente se esperaba algo. Si nadie se esperaba nada, no era una decepción, ¿no? Uh-huh. También tenemos otros juegos que los hacemos base, ¿no? Y tenemos expectativas porque en otro juego dan regalos, nosotros esperamos regalos. Ahora, no fue nada lindo, no estoy feliz de que no hayamos recibido mucha comunicación sobre el tema. Uh-huh. Pienso que donde fallamos fue ahí la comunicación, y después que pareció como que quisieron arreglar todo con las salas uh-huh. y esas cosas de concierto, que iba a ser un pack. Sí, sí. Yo le dije muchas veces a mi chat, me hubiera gustado que algo como una bendición a todos o algo simple o unas salitas que digan número uno, ¿no? Tipo, onda, primer aniversario, sí, sí, sí. Estuviste presente, acá lo tenés. Yo nunca fui de dame 40 deseos. Yo nunca uh-huh. fui a ese tema. Sé que muchos free-to-play dirían algo así.
Yo fui más por darme algo que me va a hacer acordar y me va a hacer sentir especial de que yo estuve en este momento, ¿no? En Apex, hay cosas así. En San Valentín dan como una skin que solo la puedes conseguir en ese San Valentín. Uh-huh. Cosas así, a mí eso es lo más especial, porque después, en 5 años, vamos a comparar cuentas y yo voy a tener esas alitas y vos no, ¿viste? Y ahí va a tener especial y dice, ah, esa persona estuvo desde el primer aniversario, algo así. La exclusividad le dicen, ¿no? En Mu Legend, por ejemplo, hablando un poco de ese tema, en Mu Legend pasó algo con el primer aniversario, lo mismo. Dieron una montura que solo era para ese aniversario y también una Mu también usar alas. Y eran unas alas también, solo de eso. Y claro, solo estuvieron pasando el tiempo, pues no lo volvió a jugar, ¿no? Pero dieron algo que era de eso. Pienso lo mismo, que también nos sentimos decepcionados. No, tal vez yo creo que fueron las expectativas muy altas. ¿Crees que fue expectativas muy arriba? Nos mal acostumbró. De pronto somos esos hijos malcriados, tal vez, de parte mío yo, porque como desde un inicio siempre fueron los regalos, fueron las protos, te regaló esto, te regaló por el error, te regaló, no sé, 1000 protogemas. ¿Crees que tal vez fue eso o realmente hay algo adentro de mi hoyo, la logística que está fallando? No nos calentemos, 1000 protogemas nunca, ¿eh? Más 100, 100 protogemas y unos pollitos, pero... yo creo que lo que falló fue... Pienso que lo que quiere miHoYo como una compañía china no es lo mismo que queremos nosotros como personas de América o de acá, ¿no? Uh-huh. Quizás a miHoYo mucho no le... A alguien como miHoYo no le importa mucho el aniversario en sí y ayudar a la gente que ya está jugando. Quizás a ellos les interesa más como empresa, sí. Tener gente nueva, ¿no? Traer gente nueva. Si a la gente nueva les regalan 20 deseos, creo que le dan, o 40. Sí. Eso... ya te dice dónde están sus prioridades, ¿no? Claro. Pero de nuevo, no pierden nada con darnos unas alitas o algo así, que al final lo terminaron haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero pienso que donde más necesita miHoYo es en el tema de comunicación. Okay. Si ellos hubieran dado un comunicado diciendo, miren, es el aniversario, vamos a dar las alitas del concierto, lo que sea, o vamos a dar... Un título o no sé, cualquier cosa, nada, ya está, estamos, lo anunciaron, habrá gente que no le parecerá suficiente, habrá gente que sí, pero por lo menos todos sabemos dónde andamos. Claro. Este aniversario estuvimos hasta el día o hasta el día después, yo hablaba con Elena y Elena me decía, todavía tengo fe, Elena me decía, todavía creo, y dice, y era como el día después, y Elena en stream también decía como, todavía tengo fe, soy believer, me decía. Y después pasó un día, pasaron dos días, y me apareció toda asada ahí diciendo, ya me decepcionó miHoYo. Pero sí, bueno, al final lo corrigieron con las salitas, no sé. Okay. O sea. Ahí está, mira, yo salía llorando, Elena. ¿Cuál es tu personaje favorito de tu lista, de tu cuenta? ¿Cuál es ese... que lo tienes o más alto o por cariño? ¿Cuál es ese? Mi personaje favorito de Xin Yan. Uh-huh. No, mentira. Favorito es Tartaglia. Tartaglia. Desde que salió en la historia, uh-huh, lo quise sacar antes que lo anunciaran. Okay. Yo dije, cuando salga este personaje lo voy a sacar. Haga flecha, haga catalizador, haga cualquier cosa, lo saco. Uh-huh. Tuve la suerte... de que usa todo, usa arco, después saca dos dagas, después se hace una lanza, ¿no? O sea, salió tal cual. Y una vez que salió de todo eso, dije, bueno, lo voy a sacar C6, porque si quiero un personaje C6, quiero que sea Tartaglia. Okay. Y cuando salieron las constelaciones, me di cuenta que la C6 estaba medio rota, así que me puse súper feliz, dije, voy a sacar la C6. Sí, sí. Y curiosamente, antes de llegar a Tartaglia, el banner, cargué, no me acuerdo cuánto exactamente, pero cargué un montón de protogemas, de cristales, uh-huh, de pay to win, así lo compré todo, y me sobró. Okay. Me sobró porque me salió un Tartaglia doble y no perdí ningún 50-50. Nice. Salieron 50 Tartaglias. Nice. Tuve mucha suerte, así es como que estaba destinado. Sí, era tu destino, era tu personaje.
No planeaba tirar por Zhongli, pero como sobró, tiré por Zhongli Y y te perdió salió. 50-50 y después salió Zhongli. Ok. ¿Cuál es el personaje que te ha decepcionado? O sea, que vuelvo como a la pregunta del juego. ¿Cuál es el personaje que tú esperabas, pero te decepcionó? Kokomi me decepcionó, pero creo que no esperaba mucho de Kokomi yo. Yoimiya, a mucha gente decepcionó, a mí no me decepcionó tanto. Pienso que tiene un rol muy particular en el juego que todavía no se necesita. No sé, y no sé si algún día se va a necesitar a alguien como Yoimiya, pero mucha gente estuvo decepcionada por Yoimiya. Decepción, Kazuha. La decepción es que no lo tengo. Ah, yo. Ya te van a funar acá en el chat. No, no, la decepción es que no lo tengo. Es más, le dedico un emote a Kazuha. Ah, ya Es lo un está. Sí, Es lo está que viendo. cada vez que. O sea, yo entro a muchas cuentas, ¿sabes? Porque a la gente le gusta que entre a sus cuentas a tirar o a dar una bendición, lo que sea. Sí. Y hay gente que a propósito me deja a Kazuha ahí. Y hay mucha gente que ya sabe y me deja a Kazuha y me lo pone en un lugar bien alto, ¿viste? Para que lo tire y lo mate. Entonces, como celo, ¿viste? Okay, Entonces ya me meme del Kazuha muerto ahí. está interesante eso. Creo que pasó algo interesante con Kazuha y me enteré porque en ese momento yo entré cuando estaba Ayaka, que ay, Dios mío, Ayaka. No sabes cuánto me dolió. O sea, a ver, mi canal, aquí puedes ver a Kechi, ¿no? Kechi es la representación de mi canal, es mi sicaria, le digo yo vulgarmente. Mi primer amor por ser 5 estrellas, obviamente. Pero cuando yo fue pasando el tiempo, vi a Yaka, la quería, Kechin F, obviamente. Kechin no permitió esto, pero igual, well, aquí tengo a Yaka, mira, por acá está arribita también. Algún día, bebé, ya nos vamos a reunir. Y me enteré de Kazuha, siempre escuchaba Kazuha, Kazuha. Ben, está, siempre ponían retos, ¿no? Entre como, ¿quién es mejor? ¿Venti, Sakarosa o Kazuha? Y todos, Kazuha, Kazuha. Y muchos sentí en el chat que se arrepintieron de haberlo skipeado. No, creo que a la mayoría se dijo, puta mano, ¿yo por qué hice esto? Creo que la skipeada más fail de todo el mundo, la mayoría que lo hizo, fue el de Kazuha, ¿cierto? O sea, tú que estuviste en ese momento, ¿cómo sentiste después, no? Que todo el mundo se dio cuenta, no, es que este Kazuha es God de los soportes a Nemo, ¿no? Yo no estuve justamente. Yo dejé de jugar No en ese momento. en Espina Dragón Ok. y volví en Ayaka. O sea, volví Ok. justo después. Okay. Pero yo te digo, si sale un rerun de Kazuha, Sin va a pensarlo. vender como muchísimo. Sí. Porque el primer rerun de Kazuha no vendió tanto, ¿sabes? Pero yo te digo, si hay un rerun de Kazuha, es toda la gente que se arrepintió, no sé cuánto, va a tirar sí o sí a Kazuha. O sea, te lo digo. Saquen sus tarjetas, como dice el cuento. Sí, no, a mí me pasa lo mismo. Yo apenas salga Kazuha, de una. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta. ¿Estás emocionado por la nueva tierra Dendro? ¿Tienes alguna teoría que pues, de pronto que quieras compartir referente a lo que viene en Dendro? ¿O sencillamente vas a esperar a que salga y ya está? No tengo ninguna teoría. Me han dicho y me han recordado que va a ser onda zona de Egipto, ¿no? Zona topo, onda desierto. Que eso va a estar bastante interesante. Y sabemos que se viene Sinnoh, que Sinnoh me parece un diseño espectacular. Había salido en el trailer ahí, en la zona de Sumero, ahí aparece el personaje. También ya tuvo aparición en los cómics, ¿no? En el manga. Y ese personaje es lo que yo estoy esperando ahora. Eso y a todos los personajes nuevos que se vienen, como Shenhe, Yunjin, Hayato, y todos esos. Se vienen muchos, ¿no? Sí, Ito sí. con todo esto de Se vienen momentos Goro. difíciles Goro, para los sí, no, y personajes. además que mi hoyo nos está dando ahora esto de a dos banners, supuestamente hasta tres están diciendo por ahí. O sea, ¿te imaginas? Los rumores apuntan hasta tres banners porque, claro, se está llenando más de personajes. Es entendible, ¿no? Ya tenemos muchos. Imagínate tú esperar a, no sé, Kazuha, te doy un ejemplo. Ojalá que antes de que acabe las nuevas islas, porque ya se anunció nuevas islas de Inazuma. No sé, mi hoyo nos sorprenda. Tercer banner, ta, Kazuha, ¿te imaginas? Oh, por Dios. Yo tengo una teoría, no sé qué tan cierta sea, pero que Kazuha. ¿En qué estamos? Ahora estamos en la 2.3, ¿verdad? Sí. La 2.4 es, sabemos que viene Shenhe y potencialmente los personajes de Liyue como Xiao, Ganyu y
Shogun y Zhongli, ¿no? Sí, sí, sí. La 2.5, venimos con mucho hype y ya, ahora, no, sin hablar de leaks y todo eso, sí, hay mucha especulación de que salga IAE. Sí, sí. Y si ya sale IAE, onda, IAE es un personaje de Inazuma. Claro. No sería muy raro que vuelvan relance Inazuma como Kazuha, Yomiya, Ayaka o incluso la Rey. Así que mi teoría es que seguramente va a pasar algo así, así que a estar atentos y a ver qué pasa. Nice. Bueno, vamos a pasar a la última sección. Vamos a hacer una tier list. A ver, espérate que ya acabo rápidamente. Esta tier list se basa en los personajes que te gustan, ¿ok? Espera, yo te abro un poquito más la cámara acá. Son los personajes que te gustan, ¿verdad? Eso es que tú... no es como por fuerza o abismo, sino tal vez por cariño y demás, ¿listo? Entonces rápidamente, para no más aquí tiempo. Entonces empecemos con Albedo. Y tal vez si quieres dar un porqué también, ¿por qué no? Albedo, ¿en qué rango lo pondrías? Lo conocí hace poco y luego de ver bien, luego que sé que me explicaron, sé que es mi mod, me explicó todo el kit. En gusto lo pondría en B. Dale. Aloy. Ni me interesa. ¿No? es un personaje que no debería estar en el juego. Sí, yo pienso que debió haberse quedado en las... En Play, ¿no? Digo yo, pues, si era un... Sí. Yo, o sea, si se lo regalaron a ellos, déjaselo a ellos, que tienen que ver el PC, ¿no? Sí, yo creo que también cometieron un error. Uh-huh. El arconte de Pyro, Amber. Amber tampoco le tengo mucho cariño, así que la dejamos en C, no lo uso. Es uno de los pocos 4 estrellas de que no tengo ni constelaciones. No, solo tengo una, así que C. Vale. Ito. Ito va con Albedo en B. Me parece que tiene un kit interesante. Hay que ver cómo sale. Pero a mí los personajes de Mandole, para que me gusten, tienen que ser bien rápidos, bien versátiles. Y Ito no parece que va a ser tan de eso, sino parece que va a ser dependiente de otros personajes, que eso es algo que no es tan bueno. Ok. Ayaka. La frentona. Ayaka, la frentona. Ahí va a salir Ali y va a poner un emote. Ya, Ayaka vamos a ponerla en tier A, en gustos. Ok, dale. Parece bonita, con buen kit, versátil, así que tier A. Uh-huh. Bárbara. Bárbara. Bárbara se queda con Amber en C. Dale. Tiene un kit muy simple, con muchos problemas, fallas. Ahí apareció la Ayaka Frentona. Está muy bueno. Creo que se explica solo el tema de valor. Entiendo. Beidou, la capitana. Beidou a tier A. Okay. Un personaje que lo ignoré mucho tiempo, pero una vez que lo aprendí, descubrí su potencial y es un es espectacular. Y encima que el diseño así de pirata me encanta. Ok. Benito, Benito. Ese, sí. Al menos que le subas la última constelación. Pero en C5 o menos, en ese. Dale. Chongyun. Chongyun, probablemente en C. No lo uso mucho. Tiene un kit interesante, pero de nuevo, mandoble es mucho, me cuesta un poquito. Okay. Pero si queda en tier C, me gustaría ver un poquito más agilidad en esos tipos de personajes. Dale. Diluc. El Batman, le dicen. El Batman va a tier A. Recién lo saqué C6 hace poco. Ok. Y Diluc es la excepción de mandobles porque podés combinar con sus básicos y la E. Sí. Y terminas atacando bastante rápido, entonces es como que es bastante ágil. Sí, sí. Además la ulti es una ulti espectacular que hace demasiado daño y hace demasiadas cosas. Pero en sí Diluc, muy buen personaje, especialmente si ya hay constelaciones. Te doy un dato rápido y es que Diluc fue el que se me cagó el piti de mi Jutao C1. Por Dios, Diluc, te quiero, sí. Me parece un personaje muy bueno, pero te odio porque quería Jutao C1 y estoy sufriendo en el abismo por falta de Jutao C1. No he podido pasar del 12-2 porque, bueno, se me acaba muy rápido la estamina, ¿no? La gatica, Diona. Diona está en B. Muy buen personaje.
Hace muchas cosas, no es nada ni super guau wow, ni mala, es justo en el medio, así que creo que está bien en B. Eula, la que tiene el mejor perro, dicen por ahí. No terminé no terminé de probar todo de Nebula, usarla mucho, sí lo usé en la cuenta de Arena y pegaba unos espadazos. Creo que también probablemente en B la pondría ahí con Alvea. Yo la jugué en el abismo de seguidores y de suscriptores. Y mira que no vi ese básico de 480 mil que dicen todos. No lo sentí. O sea, de verdad, copiaba todo lo que me decían. No, tienes que activar la eco, no sé qué, y activa BNT. No lo sentí. Creo que lo máximo que saqué fue 180K, más o menos. Fitch, la princesa que no es princesa. Fisher lo pondría en. A mí me gusta mucho, lo pondría en A. Especialmente con constelaciones. Es una metralleta, Fisher. La dejas ahí, ni tenés que hacer nada, solo tenés que apretar E. Y el pajarito de los dispara ahí metralleta y ya. Olvídate de todo. Te hace reacciones, te hace todo. Muy buen Para aplicar personaje. electro es espectacular. Ganyu. Tiene esa. Ganyu es. Está de cumple, ¿no? Feliz cumpleaños, Ganyu. Exacto. Mejores personajes, de los mejores personajes del juego. Y que sea Kryo es aún mejor. Que sea Waifu es aún mejor. No la tengo. No por elección, sino tampoco estaba. Pero cuando vuelva a salir, la vamos a sacar. Pero sí, un personaje tremendo. Muy interesante su sistema de arco y flecha. Dale, en ese entonces. Sí. Dale. Goro. Gorova B. Gorova B con potencial de A, pero por ahora queda en B hasta que lo pruebe un poquito más. Dale. Pero sí se ve bastante bien. Ahora no sirve con cualquier composición y eso me la baja un poquito, pero por Okay. ahora queda en Dale. Jutao. Jutao. Me van a funar quizás, pero yo la pongo en B. Dale. No me termina de convencer. Y eso que yo la tengo C1 y me la armé bastante bien. Pero pienso que hay personas. No, o sea, en A, en A. Vamos a Va. poner en A. Porque Dale. si comparo con los otros personajes, tengo que ponerla Dale. en A. En A le falta un poquito de versatilidad a Jutao. Sí, te pega unos daños tremendos. Ya te iban a funar. Sí. He probado una Jutao C6. Habré pegado. ¿Cuánto pegué? 90K con los cargados, Sí, con la E. sí, sí. Y aún así siento como que Le ya falta. pego mucho, hago mucho, pero ¿y qué? ¿No? Sí, te entiendo. Pero sí, Tierra está bien. No, no es ni Ganyu ni es ni. Porque yo pienso que si la gente empieza a comparar con Ganyu y Bennett, ahí se va a dar cuenta, sí, quizás es una. O le subimos el Tier a Ganyu y Bennett a SS o la Claro, dejamos. claro. Jean. Jin es para mí es A porque me gusta el personaje. Okay. Literalmente me gusta. Fue mi primer waifu. Y la sigo usando en el abismo todo. Me gusta mucho su concepto, su skin, todo. Okay. Kazuha. Ese. Kazuha God. Ese. Nada más que decir. Ahorita, de hecho, ahorita lo dijimos todo. Exacto. Kaella. Kaella va B con potencial de A. Muy buen personaje al principio. Al principio del juego sirve un montón. El kit es bastante bueno. Pero luego se cae un poquito y por eso lo pongo en B. Okay. Kenshin, mi sicaria favorita. Ketchin B. Dale. Creo que no hay mucho que explicar, ¿eh? Ketchin sufre mucho de también esto de hacer una sola cosa y ya. Y le faltan. O sea, le faltan cosas de DPS, le falta o más daño, más multiplicador, o le falta hacer algo más para el equipo. Okay. La niña terrorista. Tenía es un personaje que nunca usé. Nunca lo tuve en mis manos. Por lo que vi y el daño que puede hacer, también estaría entre B y A, pero por ahora lo dejo en B, en la duda ahí, Dale. y con potencial de irse para A. De los banners más vendidos en su época, ¿no? Creo que el segundo rerun, el primer Sí. rerun, perdón, fue el banner más vendido de El todo primero, el sí, algo Forever. así. Sara, Kouju Sara, ¿qué tal te pareció?
B también está bastante bien. De nuevo, es otros personajes que te sirven. Es espectacular en ciertas composiciones, pero en otras composiciones se queda medio corta. Con Y Raiden, una también, joyita. sí, joya con Raiden o con, incluso con Ketching, ¿no? Con Ketching también. Pero también tiene una mecánica donde vos tenés que estar con el personaje que querés el buff para recibir el buff. Okay. No podés empezar a rotar con otros personajes porque perdés el buff. Y eso medio me la baja. Dale. Lisa. Bueno, que no está Migo acá porque el Migo es main Lisa, Okay. pero Lisa se va a C porque su E es muy, no es nada versátil. Okay. Además es lenta, ¿no? Sufres de pronto si te pegan muy duro, te pueden hasta matar antes de. O sea, depende de un soporte escudo, se puede decir así. Yo si luciera un, viste cuando en LOL, en el League of Legends le hacen un rework, Lisa se merece un rework, porque Sí, pienso que el verdad. personaje está muy bien diseñado, pienso que se merece mejor kit. Okay. Mona. Monita, monita. Mona va a... Uf, está difícil. Mona está entre B y A. Si yo por gusto lo pongo en B, no hago mucho con la E de Mona. La uso mucho como nuker con el ulti, pero solamente por eso la pongo en B y no en A. ¿Quién crees que tiene mejor perro? ¿Eula o Mona? ¿Leula o ¿Quién Mona? tiene el mejor perro del juego? Acá sí salgo funado. No importa qué diga, acá salgo funado. Leula. Yo estoy con Monita. Creo que la conocí primero. Pero bueno, sí. Me han estado como muy dando a entender que Mona va como ganando en este tema. Serio. Ningguang. Ningguang en B. Vale. Antes la ponía en C, pero luego de ver a Mark Trevier, Sí. un amigo, usar a Ningguang, me está empezando a gustar. Esos Así que lo cargados pegan durito. Yo he visto en videos en YouTube y los cargados pegan rico. Pegan bueno. Noel. Y vamos a necesitar más espacio, porque en A también la pongo en B, con potencial de irse a A también, pero... sí, no, en B no es mal personaje, tiene buen kit, necesita buenos artefactos, pero puede pegar muy bien. Kiki, el terror de muchos. A mí, esa es mi hija. De hecho, en el juego la considero como una hija, porque Kiki para mí es una hija. Pero para ti. Kiki no la tengo, es el único del permanente que no tengo, No te ha pero salido. Wow. sí, la conozco bien, sé lo que hace y está en C. Dale. Raiden. Raiden, para mí Raiden es probablemente Raiden es tier S. Está entre A y S Raiden, está entre Dale. A y S, pero no, vamos a ponerla en tier, no, sí, tier Dale, S. dale. Razor. Oye, hice un video. Mira que te cuento algo rápido antes de que continúe. Hice un video en TikTok de personajes. Tengo un TikTok igual. Y puse los de Electro, ¿no? Los mejores personajes. Y no puse a Razor. No te imaginas la funada en el chat que me metieron por no meter a Razor. Un pequeño detalle que quería decir. Ojo que te pueden funar también. No, no, yo usé a Razor cuando empecé a jugar, usaba Razor, me encantaba tener al lobo atrás, que pega ahí, y es más, en alguna otra cuenta habré usado Razor, así que lo Okay. ponemos en B. Dale. Se parece mucho. Jugaste Devil May Cry, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Sí, sí. Niro creo que era el que tenía ese espíritu? Ese se podía tal vez comparar un poco. Rosaria. Rosario es muy buen personaje, muy... ¿cómo es esta palabra, chat? ¿Sobreestimado o no? Ah, sobreestimado. Sobrevalorada, sobre No, no, al revés. Lo opuesto a ah, sobrevalorado. okay, Subestimado, ¿no? infravalorada, Infravalorado, ah, eso okay, mismo. gracias, Siempre, sé esta que palabra me mata siempre, por cierto. Porque siempre quiero decir, ah, este streamer es infravalorado, lo que sea, y nunca sale. Rosaria es tier B, es B con potencial de hasta más, pero por ahora es B. vale, Kokomi.
Tu decepción. Sí, Kokomi, la decepción está en tier C. Hace muy poco. Dale. Sayu. Tengo seis constelaciones de Sayu y no sé qué hacer con ella. Porque dicen que es muy mala Nemo. Dicen, ¿no? No sé si. No sé lo que tiene que hacer una Nemo, Sayu. Y bueno, Sayu se va a ir a tier C probablemente. Dale. Pero no es mal personaje, Sayu, para ciertos equipos, ojo. ¿Shenge? ¿La nueva? Shenge va a ir a tier. Uf. Veremos cómo sale. Dale. Pero como está el kit ahora, está probablemente en tier B. Dale. Porque es muy. Depende de ciertas composiciones, ciertos personajes. Por ahora, tier B. Ok. ¿Sakarosa? Tier A. Uh-huh. Tier A, con hasta potencial de ser S, pero tier A. No hay mucha explicación. Bustea, maestría elemental a morir, anemo tremendo, aplica bien. No, yo la tengo C6, una joyita. O sea, dos es y me elimino. Yo ya soy nivel de 8, ya, nivel casi 90, y me los elimina con una reacción, sea electro o la que sea. Pan, baja vida. Uno, dos, muertos. Okay. Y cuando tira la ulti, ni se diga. Tartaglia, me imagino dónde va. Va ese, sí o sí. Vale. Ese ya no las explicaste, ya mejor dicho. Dice, me acuerdo de Toma. Digamos así, Tartaglia C6 es tier S. Tartaglia C0 o C1 es tier A. Ok, vale. Toma, dicho por mafioso y por Putu, que fue como una mini decepción, ¿no? No era lo que se esperaba. Bueno, sí, Toma fue un personaje de medio decepción. Creo que tier C. De nuevo, eso, todos esos personajes que hacen una cosa. En el caso de Toma, te da un escudo. Ahí ya. Y ya. Los Tabibitos. Los Tabibitos en tier. En tier. Sí, con todos los elementos juntos, me imagino. Uh-huh. Si consideramos todos los elementos, estamos en tier B, creo. Vale. Tienen bastante versatilidad, así que algo tienen. ¿Venti? Venti y eres. Dale. Es muy bueno, Venti. Xiangling. Xiangling A. Uh-huh. Es simplemente un muy buen personaje de su DPS. Ese te carrea el abismo, ¿no? Te carrea hasta el alma, literal. Sí, carrea el abismo. Brutal. No es ese por el Woba. Me encanta Woba como personaje, como NPC, pero que la E, si la E de Xianling te dara un escudo como hace el Toma, mm-hmm. Xianling sería uno de los mejores personajes. Que ya lo es. Xiao. Xiao A. Le falta un poquito a Xiao. Sí, Xiao A. Dale. Se me olvidó el nombre. Xingqiu. Tier A, y llegando a ese, diría, pero Tier A lo dejamos. De los mejores soportes que hay. Xinjiang. Xinjiang se va con ¿cómo se llama esto? Aloy. Aloy, es. Pobrecita. Oye, ni dando la historia, ¿no? Intentaron mejorarla, pero pobrecita, pero... es que. Oh, pobrecita. Yae, sí, Yae. Ya, muy bien con el kit, parece interesante, parece bastante DPS. Yo creo que una vez que salga va a estar en tier A, más o menos. Vale. Yanfei. Yanfei está en C. Hace algo, pero solo hace eso. Pega esos lingotes, no sé uh-huh. qué son, los que cuando pega la E, pero... menos hace algo. Está Yoimiya. En B. Dale. Pega daño, cargado, lo que sea. Pero hace eso nomás. Dale. Esta, ¿cómo se llama la nueva? Esta chiquita, la. Yunjin. Esta Yunjin tiene mucho potencial, ¿eh? Esta Yunjin tiene potencial de ser tier A. Uh-huh. Así que vamos a dejarlo en tier A por ahora. Porque siento que va a dar sorpresa. Dale. Y por último, el papucho, Zhongli. Zhongli es tier S. Te transforma el juego en easy. Y bueno, este es el tier list de nuestro querido Gavins. Esos son sus mejores personajes. Te lo voy a enviar por interno. Lo voy aquí a guardar.
y te lo envía por interno para que pues se lo dejes a las personas que pues, ¿no? Hay personas que les gusta ver qué le gusta a uno, ¿no? Bueno, ya por último, antes pues dar como si quieres dar algunas palabras, dejar tus redes también. Y pues nos despediríamos con una bendición lunar. Les queremos dar una sorpresita para todos esos fieles que se quedaron hasta el final. Por parte de Gavin y por parte mía también queremos regalar una bendición. Pero primero que todo, una despedida de nuestro querido Gavin, unas palabritas, alguna dedicación, algo que le quieras decir a tus fans. No, gracias a todos, todo el chat que se vino a apoyar, ¿no? A escuchar un poquito más sobre mí. Apoyar a otro streamer también. Gracias por estar acá escuchando ahí tranquilos. Como siempre, se agradece mucho su compañía. Gracias a Outsider por invitarnos acá. Preparar todas las preguntas. Se notó que tenías las cosas preparadas y eso se agradece un montonazo. Y encima, ahí organizando todo ahí en a las escondidas ahí para asegurarse que salga todo bien. Se aprecia mucho. Gracias. Y nada, esperemos que a futuro puedan salir otras colaboraciones o cosas lindas. Claro que sí, claro que sí. Gavins, por parte mía, quiero agradecerte por estar acá el día de hoy. Una entrevista, una maravillosa entrevista. Pues desde que te conocí, yo dije, a él lo quiero entrevistar. O sea, tu personalidad, la forma de ser, el carisma, todo. Dije, no, él tiene que estar sí o sí en mi programa. gracias y también a Elena, que yo sé que está acá también, gracias, porque pues gracias a ella también pude contactarme contigo y pues crear esto tan, tan bonito que fue. Entonces, esta entrevista que es más para el chat, ¿no? Para esas personas que querían saber un poquito más de Gavins, más de lo que él cuenta diario. Y nada, felicitarte también por tu canal, dar ese gran logro de lo que has llegado a hacer hasta ahora. Es de verdad, mis respetos. es un gran paso y habla muy bien de ti, habla muy bien de lo que estás construyendo y también habla muy bien esa persona tan bonita de poder ayudar a esas personas que tal vez no tendrán para una bendición o tal vez por ser, tal vez son aún niños que están jugando o bueno, lo que sea. Es bastante apreciado que hagas estas, ¿cómo se le diría? Como apoyos a tus viewers, que muy pocos lo hacen y es de admirar. Entonces, por mi parte, muchas gracias, Gavins. Espero verte en un futuro también a hacer colaboraciones, algunos torneos que puedan crearse en Genshin, que Genshin tiene contenido, solo que hay que saberlo explorar. Por ejemplo, hace poquito con Mara hicimos un torneo de Ambers, entonces te encerrabas.